Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arte y Farándula? Les comento que desde que en junio pasado se rompió el vínculo de más de 12 años entre la superestrella pop Shakira y el multicampeón con el Barcelona y la selección de España Gerard Piqué, los escándalos no cesan. Versiones sobre infidelidades, millonarios acuerdos económicos y la tenencia de Milán y Sasha, los hijos de la expareja, entre otros temas, ocuparon las primeras planas informativas y siguen ocupándola. Jordi Martín, el paparazzi español que sigue los pasos de la expareja y que mantiene una enemistad con Gerard Piqué desde hace años. En el mes de enero, esta rivalidad volvió a escena a través de un cruce que tuvieron en las redes sociales. Él tiene una obsesión conmigo, siempre me mira las historias de Instagram, adelantó el periodista en una videollamada desde España para empezar a explicar el motivo del enojo. Tomó una captura de pantalla como prueba y la publicó con la leyenda: mi mejor amigo me vigila, compartiéndolo en su cuenta de Twitter. El exfutbolista lo comentó con la frase: deja las drogas, la cocaína es muy jodida, lo que llevó a Jordi a dar su versión. Jordi, que se ha autoproclamado ha sido defensor de la barranquillera, ha tenido varios encontrones con el futbolista Gerard Piqué. Es más, Jordi en sus redes sociales a finales de enero publicó que él predijo hace 12 años que la relación de Shakira siempre le quedó grande a Piqué, que Piqué tenía un complejo de inferioridad con ella, que se sentía inferior a Shakira y que tenía la madre de todas las bombas, acerca de Clara Chía, pero aún no la ha lanzado. Pero hoy Jordi volvió a arremeter contra Gerard Piqué en sus redes sociales y ha escrito lo siguiente: hoy me ha quedado claro que eres un ser despreciable, Gerard Piqué. Me has declarado la guerra. Que Dios te bendiga. Y esto es para ti, Clara Chía. Hoy el mundo entero verá lo que me has hecho y qué clase de persona eres. ¿Qué tendrá que decir Jordi Martín de Piqué y Clara Chía? ¿Y qué le haría el ex de Shakira al paparazzi español? Pero luego, mágicamente, borró la historia. ¿Por qué la borraría? ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber sus comentarios.